Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts. Cuando escuchamos la palabra infiel es muy común pensar automáticamente que estamos hablando del hombre, ya que en aquellos tiempos históricos ha sido normalizado para el hombre tener pues muchas mujeres y aunque eso ha cambiado, hoy en día ese estereotipo sigue siendo parte de la mentalidad de la sociedad. Sin embargo, las cifras, las pruebas, tus amistades e incluso personas que me están escuchando el día de hoy pueden comprobar que la infidelidad femenina ha estado aumentando drásticamente durante los últimos años. Hoy en Help Ayúdame vamos a estar analizando la bronca y un servidor cuáles son las razones por las cuales ha aumentado la infidelidad femenina y te vas a sorprender. Aquí comienza Help Ayúdame. Una combinación de humor, experiencias de vida, reflexiones, anécdotas divertidas y uno que otro jalón de orejas que te ayudará a sonreír. Help, ayúdame. El podcast con el doctor César Lozano y La Bronca. Bienvenidos a otro episodio de Help Ayúdame, yo soy tu amiga La Bronca y como cada semana tenemos un episodio picante, pero que obviamente nos va a ayudar a entretener y a entender a muchas personas de por qué hay infidelidad en el día de hoy, sobre todo femenina, como en cada episodio, siempre apoyando y tratando de que la gente pues aprenda un poquito, mi querido doctor. Claro que sí, mi querida Bronca, te saludo con todo mi cariño y ¿saben por qué estamos tratando este tema? Porque lo recibimos como una petición especial en el correo de Help ayúdame arroba univision.net que lo ponemos nuevamente a tu disposición para que te pongas en contacto con la bronca y un servidor. Los temas que quieras, que deseas, que tratemos, los vamos a tratar con todo nuestro cariño y con ese toque que le caracteriza a la bronca y que soy seguro que te va a ayudar mucho a tomar decisiones oportunas en tu vida. Ey, ¿quién lo habla? Si usted también tiene su sabor doctor. El día de hoy sobre todo en estos tiempos donde pensamos que pues, los hombres son los que engañan no, ya las mujeres estamos como que más centronas y, y pues más engañonas con ustedes, los pobres hombres, que ni se dan cuenta, mi querido Doc. Eso es lo más impactante, que muchos hombres están muy seguros de que su mujer es fiel, su seguridad va en aumento. Y a veces muchos de ellos, digo de ellos, bronca, muchos de ellos se la pasan de ojo alegre. Pensando en que a mí jamás me lo harán. Sí. Y de ahí viene la frase, no le hagas a otro lo que no quieras sí. que te hagan a ti. Sí. Sin embargo, la psicoterapeuta belga que se llama ¿Ah? Esther Perel publicó algo que es impactante. Súbele al volumen de, de donde me estés escuchando de tu dispositivo. Escucha. El propósito del doctor César Lozano. Es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame. El podcast. En los años 90, de los años 90 para acá, estamos hablando de casi 30 años después, la infidelidad femenina... Escucha esto, ha aumentado un 40% en relación a hace 30 años, pero la infidelidad masculina se ha mantenido igual. Conclusión, que ustedes están más despiertitas, niñas hermosas. Y que de 30 años para acá, la situación ha cambiado drásticamente, bronca. ¿Qué opinas de esto? Y si viera qué gusto me da, doctor. ¿Pero, que, ¿Pero por qué? Yo sé que no me debería de dar gusto. No. Pero digo, qué bueno. Lero, lero, candelero. Porque ustedes toda la vida se la han pasado engañándonos a veces en nuestras propias narices. Y el día de hoy hay que entender un poquito por qué nosotros. Ahora las mujeres lindas y preciosas, princesas, despertamos de ese sueño infinito que teníamos y ahora sí estamos poniéndonos las pilas, ¿no? Yo creo que para empezar... Se están poniendo las pilas o algo bien impactante. No hemos dicho o no nos hemos, no hemos abierto los ojos de cuáles son las razones por las cuales las mujeres se están poniendo las pilas. ¿Por qué la bronca está diciendo, hasta aquí, no, se me, me está yendo la vida? ¿Qué está pasando? Y traemos algunas de las razones por las cuales la infidelidad femenina ha ido en aumento y sé que esto esto le va a calar a mucha gente bronca porque va a haber personas que se identifican va a haber hombres que nos van a escuchar el día de hoy y van a decir ay caray tiene tres oye yo tengo dos de esas se me hace que estoy siendo partícipe en que ella tome una decisión como esta bronca hay que tener un poquito de humildad sobre todo los hombres en oreja y a lo mejor ustedes están en riesgo de que les pongan el cuerno o a lo mejor ya se lo están poniendo compadre y usted ni cuenta se da. Yo creo que de las primeras razones que nosotras las mujeres nos sentimos casi que obligadas a poner el cuerno, mi querido doc, es que nos sentimos ignoradas, nos sentimos como un tapete o un cuadro de aquí de la casa ni fun ni fa para el, el fulano. Si nos cortamos el pelo, si nos lo pintamos de güero, si adelgazamos, si hicimos una comida rica, si traemos siempre a los niños al, 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 al punto, guapos, cambiados, hacen tarea a tiempo y nadie nos reconoce, yo creo que llega un momento y dice uno... Sácate a la fregada, voy a alguien que me diga, qué bonita está, chiquita preciosa, ¿no? Fíjate que eso de sentirte ignorada, te lo, lo voy a agregar algo. Como nunca la chuleas, papito. Como nunca le dices, oye, te cambiaste el color de cabello. Como nunca le dices, oye, de veras que me encanta el esfuerzo tan grande que has hecho para tener a los hijos así. Porque la verdad no le estoy poniendo yo las mismas ganas que le pones tú. Un día la mujer se va, se va a la carnicería. Y de repente, oiga, don Juan, buenas tardes, ¿me da por favor un kilo de aguayo? Y... y... Ay, doña, Ro, doña Rosy, qué, qué guapa, qué bonita, su señor. Yo creo que su esposo todos los días le ha de decir, qué guapa está. ¡Ah! Nunca me dice nada. Ay, a, a, oiga, pero que, 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 que bien se ve. Y no, no, con todo respeto se lo digo. ¿Y cómo se. Ay, asosieguese don Juan. Ándele, deme la guayón. Del verbo la carne, esa. Ah. Deme la carne. Obviamente, cuando no te toman en cuenta en tu casa, la mujer se pone más receptiva a cualquier tipo de comentarios de los demás. Y no me digas que no, bronca. Y si viera que sí, cierto. Porque todas las mujeres quieren sentirse amadas, valoradas, escuchadas, queridas y sobre todo chuleadas. Yo. No te chulean en tu casa, pues oye. Yo le digo a mi marido de repente cuando, porque sí se siente bien bonito, doctor, que alguien más eh, reconozca el esfuerzo de uno de verse bien, de, de, de estar delgado, así me explico, y entonces de repente uno va por la calle y de repente le dan el piropo y yo sí se lo digo a mi marido, oye, ¿qué crees? En la noche ya que tenemos como un resumen del día, hoy me, 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 me hicieron sentir bien, este tipo se acerca y me dice, bla, bla, bla. Y se queda callado a veces, me dice, pues tiene razón o lo que sea. Pero entonces yo ya le metí en la cabeza, o sea, yo con plan, con maña, porque soy mañosa, le metí en la cabeza de que otros hombres también me miran y que te tienes que poner las pilas y que tienes que ser buen marido y me tienes que chulear a mí porque si no. Alguien más lo hace. Y siempre hay un roto para un descosido, doctor. Siempre. Ay, caray. Pero de piropos bonitos. Las mujeres les encantan los piropos bonitos, ah, sí, no claro. los piropos corrientes, ¿verdad? De que qué pasó en el cielo. Y tú volteas como que. ¿qué? y volteaste. Si sí, se están cayendo los angelitos y que te señalen a ti. Ay, qué bonito piropo. O me acordé. Puedo contarte algo, loca? Me acordé de una mujer que, que iba caminando en la calle y de repente pasa por una construcción. Eh, y está uno de los trabajadores allá afuera recargado, viendo su celular, ya ves, con la pata levantada pegada a la pared. Y de repente pasa la mujer. De esas mujeres gallonas, no agraviando a la presente. Gallonas, calzonudas. Sí de sí, esas que sí, no venían sí, de humor style. como para que les anden diciendo cosas esas que andan a mí no me ande con jorobadencias verdad la mujer iba pasando no damos con chingadera Ándele eso quería. gracias por traducirme el inglés hoy iba caminando ella muy digna y, y no venía de, no venía de humor como para que oír piropos corrientes y de repente no era corriente el piropo le dice el hombre adiós y hace es que cuando los hombres se sienten muy protegidos cuando hay otros hombres sí, ahí cerca sí, Pero sí, solo no. había varios compañeros y de repente adiós reinita y que se voltea aquella a la bronca. ¿Cómo me dijiste? No, no, nada. ¿Cómo me dijiste? Repítemelo. No, que ¿cómo me dijiste? Dije, ¿qué dijo? Dije, ¿qué dijo? Dije, adiós, reinita. ¡Princesa! Mamá no ha muerto. ¡Ah! ¡Sas, culebra! <laughs> Oye, eh, realmente depende quién nos diga el piropo, ¿eh? Porque si sí, el mismo, el mismo pues hombre, sí. pero no en la construcción. A lo mejor se baja de un Ferrari, a lo mejor uno dice gracias, mi amor. Ah, dime lo que quieras, aunque viva mi mamá, hazme reina, aunque viva mamá, hombre, hazme reina. Tienes una bronca que te hace la vida infeliz. ¡Ey, ey, ey, güey! ¡No ofendas! Tú no, no, me refiero a la palabra. Encuentra solución a tu problema en Help. Ayúdame. El podcast. La, yo creo que la segunda razón, Ay. la razón, yo creo que la razón es, no sé si estás de acuerdo, faltó conexión con la pareja, esa conexión que todos tenemos o deberíamos de tener. Pero no estoy hablando de la conexión, nada más de, de estar juntos, no. Me siento conectado contigo, me siento escuchado, me siento valorado, me siento entendido. Eso que dijiste ahorita, bronca, llego a la casa y hacemos el resumen del día. Eso se llama conexión, que no todos lo hacen, ¿eh? Te lo digo de corazón, bronca. Me sorprendiste cuando lo dijiste. Llego, llego a la casa y como todas las noches, hacemos un resumen del día. Así es. Se llama conexión. Qué bonito. ¿Y sabe que Es muy fácil perderla, ¿eh, doctor? Es muy fácil perderla por el trabajo, por el estrés, por los hijos, porque ya llevan muchos años y qué flojera, pero como usted dice, es importante. Y cuando esa conexión, conexión se pierde, uno se va al trabajo y de repente el compañero de trabajo empieza a platicarte de su vida y luego tú le empiezas a contar. Y entonces haces conexión fuera de tu hogar y y ahí unos le aflojan los calzones Pues claro, la conexión que no tengo en mi casa Me la están dando allá afuera Oye, platico más a gusto con el compañero de trabajo Que con mi marido o con mi esposa Oye, se hace una conexión y empieza la confusión Y es donde se tambalea el calzón Ah, mira, quedó frase matona Empieza la confusión y se tambalea el calzón chancharán nada por favor <laughs> yo creo que esta a mí me ha pasado en relaciones pasadas donde he tenido parejas donde te sientes abandonada y sola aunque esté la persona ahí un lado contigo y yo creo que tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado de la conexión de sentirnos ignoradas pero o sea sí estás güey pero como si estuviera como si no estuvieras como si nada ya no ya no existe ni la conexión ni, ni absolutamente nada y yo creo que es uno de los sentimientos más fuertes que una persona pueda tener. Usted lo dice contigo, pero como sin ti, ¿no? Yo lo he escuchado decir eso, doctor, y yo creo que es, duele el alma cuando eso pasa. No hay peor soledad que tenerte cerca y sentirte tan lejos. O sea, cuando una mujer se siente abandonada, bronca, abandonada en el aspecto de que tus prioridades... Eh, tus prioridades, no estoy incluida o in, incluido en tus prioridades. Eh, tus prioridades pueden ser tus amigos, tu trabajo, incluso tus hijos, nuestros hijos. Pueden ser tus papás, tu familia. Pueden ser muchas cosas, tus hobbies. Pero ella, ¿en qué plan queda? ¿En dónde queda? El no sentirte dentro de las prioridades de él hace que empieces a pajarear. A ver, otros hace Mira, no, no estamos justificando a ver qué otro pajarote o... o, o no, pues, depende, pajarote. ¿verdad? El pajarito que tenga en la casa, pero... No, pues se pone a buscar mejor una, un pájaro así, grandote, frondoso. Que, eh, desafortunadamente, el, el, el sentido de abandono, bronca, eh, de sentirse sola, de que... Platico contigo, pero no me pelas de que llego y te cuento mis cosas, pero como si no te las contara. Ese sentido de abandono y de soledad hace que la mujer empiece a, pa, a, 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 a pajarear a por otro lado. A pajalotear. <laughs> le voy a decir una cosa, yo creo que es muy cultural. Eh, yo he tenido pues, muchos novios, yo le di, ya, ¿sabe, le di vuelo a La Elasha, y, y los novios mexicanos, y de hecho, por ejemplo, mi padre que lo pongo en, en, en ejemplo. Eh, yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a las fiestas y parecía madre soltera y todas las las tías y todas las vecinas cuando por ejemplo nos invitan a una fiesta nomás va la mamá y, y se me hace muy cultural o si el niño tiene que re, un recitaje de poesía en, en la escuela nada más va la mamá como que no sé si ahora las nuevas generaciones han cambiado pero en otras culturas yo pues, ahora que estoy con este hombre y la primera vez que me invitaron a una fiesta pues ¿a dónde vas? no pues voy a llevar a Luca a una fiesta ah pues voy contigo y, y, y entonces como que están muy presentes no sé si sea cuestión cultural o, o, o qué será, pero y si ya ha cambiado, pero también el hecho de que uno anda por la vida como si fuera madre soltera, aunque porque el hombre tiene partido de fútbol o porque va a salir, van a salir las chivas en, en el clásico en la tele y no me puede acompañar ni a misa, ni con la familia, ni con la suegra, ni a una fiesta, etcétera. Entonces la mujer siempre anda sola. Esto es abandono también. Bueno, ha cambiado la situación, ¿verdad? Dijiste algo cultural. Anteriormente, ah no, esas son para las mujeres. No, esas las piñatas van las mamás. Ahora yo veo que las piñatas también llegan en los maridos como como tú lo acabas de decir acertadamente, bronca. Ha ido cambiando un poquito el rol porque el machismo, por cierto, ya debería de ir disminuyendo cada día más. Aún existen los hombres machistas que yo no voy o el típico hombre que probablemente su temperamento es de que no le gusta a la gente. Te, analicemos esto: si te casaste con un hombre que le gusta la soledad, que le gusta yo contigo tú y yo yo y tú y tú y yo punto y que no le gusta a las multitudes, no le gusta desde, desde el noviazgo notaste, se llama temperamento flemático. Es un temperamento que desde tiempos de Hipócrates, el padre de la medicina, se hablaba. De que ese, hay personas con ese temperamento de, de flemático o un temperamento en el cual eh, podemos decir que es, es melancólico, que le gusta estar solo, que no le gusta socializar. Ahora, ¿por qué después de tanto tiempo de andar con una persona así, hasta ahora te cala? Hasta ahora te duele. Esas cosas hay que analizarse desde el noviazgo. No es sociable, no le gustan los amigos, es muy casero y de pronto a ti te encanta salirte. Entendamos, su temperamento no es igual al tuyo, que es sanguínea. Sanguínea, ya lo hablaremos en otro podcast. Sanguínea es como la bronca que le encanta saludar allá, saludar acá, amigas allá, las amigas de los martes, los amigos de los jueves. Y esto puede ocasionar que esa sensación de soledad cobre una factura muy grave en esa mujer al buscar. A una persona que sí le gusta las socializar, que con, encontrar a un hombre que sí le gusta eh, el, el baile, que sí le guste la diversión. Por eso analícelo cuando esté en la etapa de noviazgo. Mm, pero es que ese es otro podcast. que debería uno de hablar antes de meterse a la, a, a la casa con alguien, de casarse y dar el sí? Porque está cañón. Este último, Doc. Yo creo que es el mero mero petatero, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Pues el, el, el cuchiplancheo. <laughs> sexo insatisfactorio, poco sexo, nada de sexo. Y qué flojera que no, no haya eso en rico en, en la pareja, pues. Desafortunadamente, conforme pasan los años, si uno de los dos empieza a decir. Ay, es que estoy cansado, es que ya no tengo humor, es que me, tuve mucho trabajo, es que tuve muchos problemas. Lo entiendo y es entendible bronca hasta cierto punto, pero no estás cumpliendo con algo que a, él, a ella o a él, en este caso a ella, le interesa. Lo necesita por tranquilidad. Le, o está comprobado científicamente que el cuchiplancheo, como le dice la bronca, por supuesto que ayuda a controlar el nivel de estrés y hace que la persona se sienta. Y nos hace más jóvenes. Claro, y no porque te untes nada. Ay. No, pero me refiero a, a que aumenta, disminuye el cortisol, disminuye la adrenalina y la persona anda más relajada durante el día. Estás de acuerdo conmigo, bronca. Míreme la sonrisa de oreja a oreja ahorita y es temprano. Estamos grabando temprano. Oiga, Doc. Eres como muy cuando. Golosa. Como cuando llega el esposo a la casa, no se dio cuenta. Llega el marido a la casa y en cuanto la mujer le abre la puerta, eh, el, el marido del trabajo, la mujer le abre la puerta y le, el, el marido le dice, mira, aquí están dos aspirinas. Ah. Y la mujer voltea a ver. Y dice la, la mujer, las aspirinas, ¿para qué? Si no me duele la cabeza. Ah, no te duele la cabeza, entonces voltea hija de la que te voy a, que te voy a dar duro, hijo. De la. ¿Para qué aclarabas? ¿Para qué aclarabas? ¿Pa qué aclarabas? Pues ese es. ¿Tú crees que tú crees bronca como mujer que esa es la razón número uno? Yo yo pienso que o es una mezcla de todas. Yo creo que es una mezcla de todas, pero yo creo que sí, sí es importante de que nos satisfagan a nosotros y nosotros también tenemos la responsabilidad como mujeres de seguirnos arreglando, de seguirnos poniendo calzones bonitos y de seguirnos, de seguirle abriendo las piernas al marido porque entendamos la parte del hombre. Para ustedes es necesario, para nosotros no. Para nosotros podemos vivir todas dos semanas y qué rico que no se nos trepe el oso encima. Pero para ustedes es una necesidad fisiológica, si no me equivoco, doctor, o muy parecido. Y entonces, pues si no le da uno de mujer, yo tengo la idea en la cabeza, y a lo mejor es errónea, de que el vato va a decir, oye, necesito... ¿Para dónde me voy? Fíjate, yo voy a, voy a hablar de algo importante como hombre en este aspecto. Eh, sí, pero muchas mujeres... Por cumplir, por palomear. Nada más por decir, ándale ya. Se ponen en posición. Sí. Lo hacen, pero casi creo, están viendo a ver si el, el techo está bien pintado. O sea, sí, uno detecta sí, sí. que lo estás haciendo por obra de caridad. Sí. Eh, me, como la, la hermanita de la caridad, como que ándale ya. <laughs> ya de, a, incluso, incluso hay mujeres que dicen, oye, pues ya sé que hace tiempo que no está bien, hombre, hoy, pero así como que, ándale. Échate ahí, échate ahí. Y, y casi creo que por palomear y cumplir. Y llega un sí, momento en que, sí, sí. en que esa conexión se pierde. Es Llega un momento en que evalúas, oye, mejor será solo que. Mejor hacerlo solo que, que con ella. O sea, o empezar a buscar. Mejor voy me al baño. Me exactamente, Hablemos las cosas como son, bronca. O mejor me empiezo a buscar a alguien que sí se note que le encanta. Lo mismo sucede con las mujeres. Hay hombres que a lo que vas, vas. A lo que vas de repente. Ah, ya, ya, ah, ah. Y aquella apenas empezaba a sentir cosquillitas. Es. En ese caso, cuando hay insatisfacción por parte de la mujer, insatisfacción sexual por parte de la mujer, oye, ¿se estás dando cuenta que soy tu tinaco aquí? Que soy tu, Oye, que, que soy, nada más vienes aquí a, 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 a sacar tus. Tus, eh, ímpetus sexuales conmigo pero no veo que hay una conexión ese es el arte de amar es el arte de tener relaciones pero con con, con inteligencia emocional, mi querida bronca, Qué bonito. hacer que ella se sienta, se sienta satisfecha, que se sienta contenta, querida, que se sienta amada. plena, querida, amada, valorada, deseada. El sentirse deseada, lo dijimos en otro podcast. Uno de los órganos sexuales más activos se llama oído. El que le digas lo que significa para ti y no nada más a lo que vas, vas. No, yo es que yo siempre he dicho que el amor, so, el amor son como las fogatas. Mi querido ¿Cómo? Doc, pues hay que Oscar? echarle buenos palos para que dure. Ah. <laughs> ¿Tú crees? <laughs> no, hombre, bronca. ¿Tú crees que la venganza tiene algo que ver en la infidelidad? Lo vamos a hablar a ratito, bronca, porque también es un tema que creo que es fundamental tratarlo. La típica mujer que se enteró de que su marido le puso el cuerno. Y yo no sé si tú lo harías. ¿Me lo dices a ratito, bronca, después de esta pausa? ¿O qué opinas? Me parece muy bien. Vamos a pausa y regresamos. Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help, Ayúdame, el podcast. Estamos de regreso en Help, Ayúdame, el podcast. Gracias por continuar con nosotros en Help Ayúdame con mi querida compañera bronca y un servidor que estamos tratando un tema candente el día de hoy. Las mujeres han aumentado, han aumentado en este el porcentaje, se ha aumentado drásticamente de 30 años para acá el porcentaje de mujeres infieles. Más del 40% de mujeres se han vuelto infieles de 30 años para acá en relación a esa temporada. Los hombres nos hemos mantenido con el mismo porcentaje de infidelidad, pero la mujer ha aumentado. Ahorita ya está parejo, 50-50-50 está parejo. Anteriormente era un 20%, las mujeres infieles y los hombres eran un 70-80%. Ahora está casi al 50%. ¿Qué ha sucedido? Hemos dicho hasta el momento algunas de las razones, desde la poca y sentirte ignorada, abandonada, no deseada, de que el cuchiplancheo no ha estado para nada bueno, de que te empiezas a hartar, de que no hay conexión, pero vamos a entrar a otros temas que. Nos alborotamos, doctor. ¿Cómo nos alborotamos? Explícamelo. Nos alborotamos, las mujeres ya decimos hasta aquí, ya, 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 hasta de tanto eh, saber de que me engañas y yo aquí como mensa, como idiota, esperándote en la cama y hueles a perfume barato de otra vieja y yo aquí. Aquí como si nada, entonces se nos alborota también la hormona y decimos: si tú puedes, vino Jenny Rivera, vino Paquita la del barrio y nos alborotó. ¿No? Claro, pues vino a prender. Y la Lupe D'Alessi, hace tiempo que ah. no siento nada al hacerlo contigo. Oye, ¡Ah! te la, la oyes y a ¡Ah, la fregada. ¿No? 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 Y ya aquella cantándola con un sentimiento. ¿Claro? Y deja tú en el coche cantando. Hace tiempo que no siento nada. aquella sintiéndolo y el marido manejando. Sí. Así. Y el otro volteando, oye, ¿pero por qué, por qué cierras los ojos? Sí. No, no, sí. por nada. Estoy interpretando la canción de Lupe. No, mi reina, sí, pero, hace tiempo que sí. no siente nada al hacerlo contigo. <laughs> a ver, tú me platicabas el caso de una amiga muy querida tú que por venganza, por venganza, fue infiel, que ella dijo, uh -huh. nunca me imaginé que yo fuera a ser infiel, pero se me clavó uh -huh. la estaca. Y no precisamente uh -huh. la del vampiro. Porque desde que me enteré que me puso el cuerno varios meses, ella empezó a buscar a otra persona, bronca. Sí, sí, empezó a buscar a otra persona y que, que le habló bonito, que le ponía atención, que de repente se escapaba y se iban al mismo barecito de siempre los jueves por la noche, que hace mucho que no pisteaba o no tomaba con su marido y con este se relajaba, se tomaba su copita de vino, etcétera, etcétera. Hasta que pues vámonos al hotel, pues vámonos y que dice que cuando aquel hombre se encueró y que... Ya vio y dijo, ¡Ay! ¡Santa Cachucha! ¿Qué es esto? No. De lo que me había perdido. Que es Ahora es que... esto. Y dice, no, hombre, hija, pues ¿para qué te cuento? Y entonces, pero el marido fue un sátiro con ella por muchos años y ella le aguantó. Entonces, a veces uno dice, ay, amiga, ¿qué, qué estás haciendo? Pero como que hasta le aplaude uno, porque ella, uno sabe lo que el marido fue con ella. Entonces, sí hay hombres muy crueles, doctor, y a veces yo sé que no debería uno decirlo así, pero sí se merecen esa venganza por parte de las mujeres. Y deja tú, cualquiera pensaría que los vengativos seríamos los hombres si nos enteramos que nuestra mujer fue infiel. Pero señores, señoras, escuchen esto. Una publicación hecha por New York Post ah, recientemente dijo que la que más venganza utiliza es la mujer versus el hombre. Que si el hombre se entera que la mujer le fue infiel, solamente un 31% de los hombres son infieles después. Pero si la mujer se entera, fíjate, pero si, 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 si es al revés, la mujer se hace más vengativa que el hombre, como que son más maquiavélicas, mm. maquiavélicas. ¡Ah, te metiste con una vieja! ¡Perfecto! Y a veces hasta buscan al compadre. Así es que ya te imaginarás que la venganza es más fuerte en la mujer que nosotros los inocentes, sacrosantos y virginales hombres de Dios. Pudiese hablar y decir experiencias propias, pero me voy a ver muy mal. No. Calladita me <laughs> veo más a ver, bonita. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí a ese calzón quitado, bronca. Algún día, a ver, la pregunta, escuchen la respuesta, por favor. Algún día, bronca, en algún noviazgo anterior, le puso el cuerno cuando se enteró que lo, se la habían puesto a ella. Varias veces. Bronca, por eso me encantas porque tú abres de veras en serio y yo te voy a me voy a confesar también yo con una novia que tuve. También, me voy a ver con fregaderas, no me enteré Y deja tú, ni siquiera se consumó la relación de entre ella y un compañero de la facultad de medicina Pero supe que se pusieron bien pedos los dos Supe que anduvo de su y supe que, ah, perfecto A los tres días yo andaba, y brinquele, brinquele, brinquele al guayabo Por otro lado Por otro lado, por supuesto Dije, qué fregados y tenía una... Tenía la, mi ristra y mi, tenía mi filita de niñas susodichas que querían. Oye, no, 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 no. Yo inmediatamente fui así. Le puse el cuerno a mi exnovia. Yo no anduve con fregaderas. ¿Y, y, y se arrepiente, doc? Mm, sí, porque jugué el mismo juego. Fíjate, porque creo que... que... Debí de haber, yo, yo ahorita sí me arrepiento porque debía haber jugado uh, otras cartas, sí, sí, no sí, la sí, misma. Sí. La venganza, como decía el chavo del ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. O sea, jugué el mismo juego y me sentí igual de sucio. Terminó la relación, eh. Duramos seis meses más y terminó la relación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, porque ni yo volví a confiar en ella, ni ella volvió a confiar en mí punto y es y la confianza es básica en una relación. Totalmente, totalmente. Mucha gente lo hace por venganza, ya dijimos. Otra gente ¿Y ¿Tú te arrepientes, Bronquita? ¿Te arrepientes? Si viera que no. Silencio total. <laughs> No sé por qué sospeché que esa, esa persona que what happened qué es esto yo no, no sé por qué pensé que eras tú. Creo me arrepiento con Diosito y le digo, "Perdóname porque hubo una etapa en mi vida donde es que poner el cuerno y esa adrenalina se siente rico, doctor." O sea, no le voy a negar, es un es un sentimiento de, "Ay, no me va a cachar." Y sobre todo porque era una una relación muy tóxica donde yo sabía que también él de seguro me ponía el cuerno, entonces si me vas a poner el cuerno y no vas a pasar por mí el sábado por la noche, yo me voy a ir y las voy a hacer igual y estupideces. Lo, obviamente hoy no lo hago, pero de que me la pasé bien, me la pasé bien. Juntamos al doctor y a la locutora más famosa de la radio con el propósito de divertirte y enseñarte cómo superar y triunfar ante la adversidad. ¡Help! ¡Ayúdame! Con el doctor César Lozano y La Bronca. Vamos madurando y vamos aprendiendo que mal con mal no es la estrategia, que es bueno poner no, inteligencia. No todo se paga en esta vida, doctor también. Sí, el karma, el karma, bronca querida. Oye, ¿qué me dices de la baja autoestima? Cuando no te sientes, no te sientes tan querida a ti misma. Cuando no te sientes, tú sientes que en ese momento puedes ser vulnerable para que empieces a buscar o que te hagan sentir o te bajaron. Validación. Ándale, que te bajaron tu autoestima con comentarios de que estás gorda, estás muy fodonga de que estás todo el día echada. ¿Tú crees que esos comentarios no bajan tu autoestima a tal grado? que puedes empezar a buscar a alguien fuera. Claro, es gordita pero sabrosa y te voy a probar de que otros hombres así me quieren y te vas a la calle y el primero que te chulea pues le dices pues véngase para acá papi chulo, ¿no? Yo creo que mu mucho, tiene que ver mucho la autoestima también, claro. Sí, tiene que ver mucho la autoestima, tiene que ver mucho la necesidad que tienen muchas mujeres de llamar la atención de su hombre, de, de que ven que llegas, te duermes, roncas, de aquella posquería. Quería, papacho, que alivia, oye, esa necesidad tan grande, ignorada, ignorada, como dijiste tú hace un momento. Eh, te, ahí vas a escoger el calzoncito sexy. Ahí estás viendo y, ah, ay, este, este, este calzón metido de cola. Este, este se me antojó. Este con encajitos. Oye, le pones una delicadeza y luego le pasas por enfrente a aquel viendo la televisión, el fútbol. Y de repente, ay, 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 hazte para un lado, hazte para un lado. Y tú pasando. Y vuelves a pasar. Yo le recomiendo a las mujeres, no se den por vencidas. Vuelvan a pasar. Este, te traigo algo de la cocina. Voy para allá. No, no, no. Ah, ah, Hasta para un lado. Para Oye, pues vuelve a pasar. Agáchate como pero dándole la espalda. Ay, que se cayó ¡Ah! aquí. Eh, enseñe. Y si ni así, y si ni así funciona, no, pues, no. pues claro que va, Vete con el... va a buscar a alguien sí. a quien llamarle la atención. Digo, esto es natural, no lo estoy justificando, bronca, pero las cosas se hablan, se dicen, ya tengo, te compré, me compré esta ropita sensual para ti. Hay hombres que no nos gusta que a lo mejor usen las mujeres esos porque no lo necesitamos. Qué bonito, pero si ve que lo está haciendo por ti, hoy oh, está llamando tu atención de una manera. ¿Qué onda con esas mujeres que de repente no tenemos un círculo de amigas eh fuerte, entonces de repente, o, o, o tienes amigas que les vale madre igual que tú y de repente en vez de decirte, no, güey, trata de manejar la situación mejor con tu marido, habla con él, sí, dale, tú dale, vuelva a la hacha, que la vida nomás se ve una sola vez y eso también yo creo que hace que uno cometa pecados, doc. ¿no? Claro, pues la típica amiga que está más despiertita sí. y tú estás dormidita, sí. y la típica amiga que ya sabes que tiene un amante sí. y que te dice, mira, mira, la verdad es que eh, yo quiero mucho a Chuy, no, y aparte es muy buen proveedor, es muy buen papá. Ah, pero, pero una necesita, el cuerpo le pide, y en, desde que encontré al, al, al Philip, el Philip, pues este moreno, moreno de fuego. Oye, pero si nunca te gustaron los, los morenos, mm. sí, pero el moreno trae ahí algo que, sí. algo que me entretiene muy bien. Oye, tú, te empieza a abrir los ojos y te empieza a decir como que es algo tan normal, tan natural, que aparte, no nada más ella, sino su comadre Patty también tiene uno. Y tú te das cuenta que estás fuera de esa, de esa jugada, bronca. Eso puede lograr hacer en ti la convicción de que probablemente tú también deberías de ser como ellas. Es normal entre paréntesis, ¿no? Exactamente. O sea, todas mis Cuando amigas tú, lo hacen porque yo porque no. Porque yo no. Si todas tienen su porque juguetito yo no. porque yo no lo voy a tener, sí. pues al cabo Y aparte el, el si los otros, perdón, doctor, si los otros amantes sueltan dinero y las mujeres, mira lo que me compró una Louis Vuitton o me compró lo, la Gucci nueva y entonces uno se queda así como, oh, uy, a lo mejor sí y puede que que las mujeres caigan por ese lado también. La tentación es tremenda, bronca. Uf, el diablo es canijo. La tentación, el diablo es canijo y el diablo te puede tentar a través de gente muy allegada a ti, <laughs> te puede decir, "Oye, ¿sabes qué? En lugar de hacer algunas recomendaciones finales que vamos a decir en un momento más de lo que creemos que te puede servir si tú tienes la imperiosa necesidad de poner el cuerno a tu marido porque, o a tu pareja, no marido, porque hay gente que... Claro, viven juntos. Viven juntos desde hace mucho tiempo, pero que ya entró el fantasma de la rutina a hacer de las suyas en la relación y por eso te estás empezando a hartar y estás empezando a mm. pajarear. Mi gente hermosa, ¿qué le parece si, doctor, si vamos a una pausita y regresamos porque esto está, que pica y se extiende, rico, me gusta. Arriba las mujeres. Hasta que toquemos el cielo. Estás escuchando Help, Ayúdame. Volvemos con más de Help, Ayúdame. Con el doctor César Lozano y La Bronca. De regreso con el de las frases matonas. Y la de las frases man. Magníficas. El doctor César Lozano y La Bronca. En Help, Ayúdame. El podcast. Mi gente chula, gracias por estar con nosotros. Esto es Help, ayúdame. Regresamos y mi compañero y amigo César Lozano, pues estamos bien entrados en esta plática de que ahora las mujeres estamos más despiertas y ahora las mujeres estamos engañando más que antes a nuestros maridos, a nuestra pareja y pues estamos hablando precisamente también de por qué lo hacemos, doctor, ¿no? Y que quede claro que no son percepciones que tenemos la bronca o yo, no, no son suposiciones, no, ya hay pruebas que lo demuestran, investigaciones a nivel mundial que han comprobado que las mujeres andan más despiertas ahora que en muchos países la mujer ya está casi al 50% al igual que el hombre en cuanto a índice de infidelidad que están poniendo el cuerno y tú ni cuenta te has dado las razones ya las dijimos pero yo quiero irme con algunas con algunas posibles soluciones para quien esté ahorita pensando en la posibilidad de ser infiel y probablemente entrar con ciertos remordimientos bronca porque yo te puedo decir que la mayoría de las mujeres que son infieles de repente entran en un, en un remordimiento de por qué lo hice. Si sí, les encantó. Les encantó. Hay otras que no. Pero bueno. <laughs> no se crean, Si el remordimiento es malo. Vamos a ver, vamos a imaginar, vamos a imaginar que una amiga muy querida tuya te abre el corazón, a ver, bronca, querida, fíjate que. Pues ya tengo tiempo que hace tiempo que no siento nada al hacerlo con él. Este, pues ni quiere. Ya compré los calzoncitos, ya compré juguetitos, ya le dije que nos fuéramos solos de, a un paseíto, sin niños, sin nada. Fuimos y pues se la pasó dormido y roncando, una que otra vez y demás, así como que palomeado. Eh, ¿Qué hago, bronca? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a esa amiga que tú quieres, bronca? ¡Ponle el cuerno, mamacita! ¡Ah! ¡No! Ya valió, madre. Y vamos a hablar de recomendaciones. Engáyalo, no. Le voy a, le voy a ser sincera, Doc. Y, y de la manera ahora que yo veo mi vida, les voy a dar mi ejemplo de que yo antes me valía, me valía poner el cuerno sin pensar en las consecuencias. Ahora, cuando alguien me, me pregunta bronca en, en las redes sociales, qué hago, me, me gusta el cuñado, me gusta el mejor amigo de mi marido, etc. yo siempre digo, ponen una balanza, vale la pena. Y entonces siempre lo digo yo, vale la pena perder mi matrimonio, mi estabilidad, quitarle el padre a mi hijo, eh. Por un hombre, por, un, por una noche, por un canco, por alguien. Nadie me va a querer de en serio, eh, nomás porque me voy y me acuesto con él. Nadie me va a dar ni eh, la estabilidad, ni, ni me va a dar mi matrimonio, ni el amor, ni le va a dar el amor a mi hijo como su padre. Entonces yo siempre trato de salvar la relación, cuando no es perfecta, pero cuando las cosas de, están en turbulencia, yo me siento, platico con él y le digo, que okay, vamos a arreglar esto porque no vale la pena separarnos. ¿Me quieres, hay amor? Sí, ok, yo también te quiero, hay amor, arreglémoslo. Y y yo creo que el mejor consejo para las personas que me están escuchando ahorita, si eres mujer y de repente estás ahí, que está el colágeno que te, del trabajo y que te hace señas y que se te, te antoja un montón, pues es el, es el mérito diablo, doctor. Y yo sí pienso que hay que poner una balanza. tú Para mí, la familia es lo más importante que una persona puede tener. Así es que yo creo que primero hay que darle prioridad a tu familia, tratar de salvar la relación en, en hasta donde tope. Y si ya, bueno, no funciona, entonces en vez de poner el cuerno, sepárate porque ya ese vato no vale la pena, no funciona o lo que sea. Y entonces ya dale, vuelve la hilacha. Pero estar adentro de una relación y poner el cuerno se me hace cosa de... Habrá personas que puedan decir, no, yo soy muy feliz teniendo a dos, soy muy feliz teniendo a otro, muy respetable, qué bueno, lo estás gozando, lo estás disfrutando, no tienes remordimiento, bueno, síguele, esa es tu estrategia. Pero por porcentaje me atrevo a asegurar que la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, que ponen cuerno y que llevan una doble vida, eh, al, fin de, al fin del tiempo, al paso del tiempo, empiezan a sentir un vacío tan grande cuando se dan cuenta de que no han sido auténticos, no han sido responsables, no han, sido, no han hablado con la veracidad, con la verdad, o, con, o, con la, o no han cuidado el tesoro más grande que te han obsequiado, que se llama confianza. No se trata de venir aquí a hablar ni, ni que la Santa, la Santa Bronca y el San César vengan a decirles, porque también hemos cometido nuestros errores, pero lo que les, que les quiero decir es que. Hagan esa, esa lista con cualidades y con las cosas que te gustaría que se cambiaran. En un papelito como este lo escribes, esto es lo que me encanta de él y esto es lo que veo que necesitamos trabajar. Así, necesitamos. Y punto por punto hablándolo y diciéndole, oye, tengo necesidad de, siento que últimamente no, has, no me has cumplido en... Siento que quisiera estar más contigo porque te amo, porque me encantas, porque disfruto cuando cuando lo hacemos, cuando estamos y porque de repente me pongo a soñar cosas que para qué te cuento, ya le estás advirtiendo. Como que de repente soñé una cosa y no eras tú. ¿Por qué lo hiciste? Se te va a emperrar. No sé, ayúdame. Te estoy abriendo mi corazón, te estoy diciendo que tengo necesidad de para que el problema lo veamos como de pareja. Sin necesidad de culparse, ni que a ti no se te levanta ni el sí. espíritu. Sí. Es que a ti, na, pe, pe, menos, menos. es ¿Qué hacemos, mi amor? ¿Buscamos ayuda? ¿Crees una terapia de pareja? ¿Crees que sea bueno que vayamos con un médico? A ver, ¿qué hacemos? Porque quisiera estar más tiempo contigo. Porque me encantas. Porque eres para mí tan importante en mi vida. Porque para mí eres el amor de mi vida. 20. Y no me arrepiento de haberme casado contigo. Aún, aún. ¡Zas! Culera. Qué bonito es lo bonito. Oiga, y nada más para que quede confirmado, claro y enterrado de que sí, las mujeres todavía hasta este punto engañamos menos que el hombre, pero lo hacemos mejor. Cuando nosotros queremos que nadie se dé cuenta, nadie se da cuenta. Oh. <laughs> Tenías que cerrar con. ¡Ya tan bonito que había hablado usted! Y ahí vengo y le embarro yo. quédense con esa reflexión. ¡Qué <laughs> bárbaro! Oye, espérame, habla. Yo muy bonito, muy elevado y con esto me embarró con el... Bronca querida, fíjate, ni, ni nos damos cuenta, no nos damos, cuando lo quieren hacer, lo, lo organizan, lo planean, lo... ¿Cómo podemos ir? Eh, lo, lo, saben, lo saben hacer tan, tan bien hecho que difícilmente nos vamos a dar cuenta. El hombre no sabe. Si yo ahorita traigo un vestido rosa, si yo me voy de mi casa en la, en la mañana con este vestido y regreso con un vestido negro, mi marido ni cuenta. Pero si mi marido hoy se puso una camisa blanca y llega con una camisa roja de, de regreso del trabajo y en friega le digo, ¿qué pedo contigo? ¿Dónde andabas? A ver, acércate. Déjame, te hago la prueba del choco Krispis para quien no escuchó la prueba del chococrisis es que encueras al marido, agarras un puñado de chococrisis cuando llegó y se quedan pegados ahí en la pirinola y en todo el alrededor, quiere decir que andaba de canijo. Esa fue la bronca la que la dijo. De Cusco. De Cusco. Oye, espero que... Lo estén... quiero mucho, doctor. Qué rico es platicar con usted. Yo te quiero a ti. Yo feliz de transmitir contigo este podcast. Si te gustó, recomiéndalo. Escúchalo primero en la plataforma de Euforia de univisión Escúchalo ahí y luego en todas las plataformas digitales que tú desees. Si te gustó, si crees que tu mejor amiga debe de escuchar este podcast, por favor, envíale la liga y recomiéndalo. Porque hacemos esta, este podcast con tanto cariño, con tanto amor y siempre pensando en temas que te puedan ayudar a eso. A abrir los ojos y decir, voy bien, voy mal o me regreso. Exactamente, como siempre, un placer. Y nos pueden escribir a helpayúdame.univision.net. Para cualquier tipo de, de, de comentario que tengas o algún tipo de tema que quieras que toquemos con mucho eso de los sueños me gustó ¿eh? el interpretar los sueños Oye, eso tenemos que traernos a un experto en interpretación sí, de sueños porque sí. la gente se ha quedado de veras si supieras lo que quieren decir los sueños vamos a hacer muy pronto ese podcast de cómo poder interpretar un sueño eh, me encanta compartir. Y, que, y que nos escriban que, que nos escriban pero perdón doctor rápido qué es lo que han soñado a través de helpayúdame@univision.net para tener ya una lista ahí vamos a tener la lista y le vamos a interpretar qué significa cada uno de sus sueños. Feliz de compartir contigo este espacio, mi querida bronca. Igualmente, doctor, hasta el próximo martes. Gracias. Gracias por escuchar Help. Ayúdame. El podcast con el doctor César Lozano y la bronca. Espera el próximo episodio con más frases matonas, más motivación y más diversión que te impulsará a ser feliz. Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.